Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo en Proverbios 15, 16 y 17 y veamos si es que hay algo mejor que las posesiones o el dinero. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Hace poco estaba leyendo el blog de una persona que conocí en la universidad y en determinado momento me comencé a reír porque ella describía un hábito que estoy seguro que muchos tenemos. Ella decía, acabo de regresar de uno de mis hobbies vespertinos favoritos, mirar por las ventanas de mis vecinos. No me refiero a mirar a hurtadillas con la nariz apretada contra el vidrio. Me refiero a algo más sutil, o que al menos intenta hacerlo. Espero el momento entre el atardecer y la noche, dice ella, cuando comienza a oscurecer y la gente enciende las luces. Pero todavía está claro afuera y no cierran las cortinas. Entonces camino por los alrededores y mientras camino giro la cabeza y miro dentro de sus hogares. No es que sea una mirona, es que soy inmensamente curiosa y me gusta saber cómo viven los demás. Bueno, creo que lo gracioso de todo esto es que conozco muchas personas que no pueden dejar de hacerlo cuando caminan por la noche. Si las cortinas de la ventana de tu vecino están abiertas y las luces encendidas, la mayoría de nosotros miramos un poquito, al menos para ver qué aspecto tiene la casa, ¿verdad? Ahora, si lo piensas, esa tendencia puede ser uno de los motivos por los que nos encanta mirar televisión, porque nos da la oportunidad de introducirnos en la vida de otros, aunque sean ficticias, y compararlas con las nuestras. Y esa tendencia puede crearnos problemas si pasamos los límites de la curiosidad e ingresamos en el territorio de la envidia. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien que tiene más que nosotros o que está viviendo una vida mejor? ¿Ha deseado ser el ejecutivo de una gran empresa multinacional y recibir tu salario en un cheque de 7 dígitos? Este es el principio que debemos recordar. La ambición no tiene nada de malo y si lo logras honestamente, tampoco es malo ser rico. A través de la historia, Dios ha honrado a los ricos que supieron cómo vivir vidas piadosas. Pero con los grandes cheques llegan las grandes responsabilidades. Y a veces con las grandes responsabilidades y las altas cargas de estrés vienen las preocupaciones y los problemas personales. Entonces descubrimos que el dinero no es el único secreto para ser rico. Según la Biblia, tú puedes ganar menos, pero tener más si posees lo que mucha gente quería tener o quiere tener: paz y salud mental. No hay dudas al respecto. Un hogar lleno de amor vale más que el privilegio de comer en un restaurante 5 estrellas y conocer a Dios personalmente como un amigo es más valioso que la mejor cartera de acciones. Lo repito, Dios no está en contra del éxito, ni del trabajo arduo, ni del dinero. Ese no es el punto. El punto de este versículo es recordarnos que esas cosas no se acercan en lo más mínimo al tope de una buena lista de prioridades. Y como siempre, Dios está tratando de darnos una mejor manera de vivir.